¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Charlas de Pool. Tenemos todo listo, está todo preparado, tenemos la mesa, ya está nuestra invitada. Invitada, atención, mira lo que te digo, hoy invitada. Me dijo que en el pool más o menos, pero cuando la vi hacer las pruebas y demás, ya veo que este partido lo pierdo. Hoy vamos a tener el gusto y el placer de hablar con Noemí Bascur. Noemí, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás, Noemí? Estar acá. Bueno, gracias primero por tu tiempo y bueno, bienvenida a Charlas de Pool. Hoy tenés que jugar al pool sí o sí. Vale todo. ¿Está bien? Va a estar complicado, pero bueno. Dale. Tengo 25 años que no juego. Ayer, en serio. Fue ayer, no te preocupes. Rompo la mesa y me vas contando quién es Noemí Bascur, ¿te parece? Acá definimos quién juega, ¿eh? A ver, ¿con qué vamos? Ahí va, ¿eh? A ver, a ver. Ahí está. Vamos con las lisas, ¿eh? A ver, ¿vas con lisas? Yo voy con rayada. A ver si no me equivoco. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Chachán, chachán, suspenso. Me parece que fue lisa, ¿eh? Lisa para Noemí, rayada para mí. No lo sabremos nunca porque nunca bajó. Pero después vamos a ver qué pasa. No, quedó muy al fondo. ¿Quedó al fondo? ¿Será? Es no. Lisa, azul. ¿Es lisa? Lisa. A ver. Es lisa. ¿Sí? Listo. Lisa, ¿vos sos lisa o yo soy rayada? No, yo soy rayada. De eso es decir, lo sabemos que sos media rayada. Oh, no, después me lo vas a contar. Bueno, Noemí, escúchame. ¿Quién es Noemí Bascur? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace Noemí Bascur? ¿Por qué le invitamos nosotros a Noemí Bascur? Ah, bueno, decímelo vos porque... Primero porque nos llamás la atención. Bueno, no, Noemí Bascur hace 20 años, ahora en agosto, se cumplen 20 años de haber creado algo como una ONG que se llama Fundación Manos que Ayudan. Bien. Fue una locura que emprendimos con un grupo de amigos, que estábamos preocupados y con la firme intención de ocuparnos por aquellas cosas que no estaban bien y relacionadas al trabajo, la educación, la salud, el cuidado, el respeto del medio ambiente. Eso es la ONG Manos que Ayudan. Sí, bien. Y bueno, desde entonces no solamente soy la fundadora, sino que la presido. Wow, me encanta. Bueno, para que vamos a corroborar. Vos sos rayada y yo soy lisa. Voy mientras... Vamos a ver. A ver, bueno, por acá. Si yo tengo que ubicar la negra es lisa, ¿eh? No, por favor. Esa no la conozco. Noemí, escúchame. Si yo tengo que ubicar a la ONG Manos que Ayudan, ¿cómo hago? ¿Tenés un teléfono? ¿Hay una página? ¿Hay un correo? Hay un Facebook que es... se busca como Fundación Manos que Ayudan Argentina, porque hace muy poco fuimos elegidos por Telefe en Buenos Aires para participar del programa Tu Cara Me Suena, y buscando descubrimos que habían fundaciones con el mismo nombre, sí, en otros lugares del mundo. Entonces, por eso la página del Facebook se le agregó a Argentina para que no hubiese ninguna equivocación. Después tenemos una página sí, institucional, que es FUN, uh-huh, termina en la D, manosqueayudan.org.ar. Bien. Y el teléfono lo atiende siempre quien habla, que es el 299-637-6757. Bien. Y funcionamos en Perito Moreno 55, que es mi casa. Nunca hemos tenido ninguna oficina. ¿De acá de la ciudad? Sí. De Chipoleti. Perfecto. Tenemos algunas filiales en algunas ciudades, pero todas funcionan en el hogar del responsable. Me encantó. Lo que incluye la línea sur. Mirá vos, qué responsabilidad. En algún periodo municipal que no es este, uh-huh, fue en el gobierno de Beretinec, nosotros, uh-huh, solicitamos un terreno con fines de poder llevar a cabo un proyecto similar a la Teletón, sí, porque hemos trabajado con ellos y tenemos autorización para replicar el proyecto con distinto nombre. Y bueno, todavía estamos aguardando. Bueno, será cosa de paciencia. Bueno, entonces, rayadas. Vamos a ver qué pasa, señores, hoy. Rayadas. Tengo la convicción de que hoy tengo que poder ganar. No va a pasar nada. No se olviden que estamos a las 5 de la tarde en el Canal 12. A ver, está bastante desarmada la mesa, ¿eh? Bueno, voy por acá. Noemí, escúchame.
Y esto de salir, mirá vos, de salir a pelear con manos que ayudan, ¿se te ocurre a vos cómo nació Manos que Ayudan? Nace a raíz de un momento bastante particular de mi vida, que fue, nosotros en el año 94, yo en el año 91 me caso. Sí. Formalizo una relación que ya había un hijo de 3 años. Sí. Y en el año 94, estando, esperaba al segundo hijo, uh-huh. Nos rematan todo, nos estafan. Sí. Y perdemos todos nuestros bienes y quedamos en la calle. Mi papá nos alberga ahí donde vivo actualmente. Uh-huh. Y nace mi hijo y yo ya me venía sintiendo mal. Y con la pérdida, el padre de los chicos se va a buscar trabajo a Chile como ingeniero. Uh-huh. Eso fue en mayo del 95. Sí. En agosto de ese mismo año a mí me detectan el primer carcinoma, que fue de útero. Sí. De endometrio, lo que establece que es un cáncer de origen genético y no hormonal, como la mayoría de las veces. Claro. Y qué suerte. Bueno, como la mayoría de las bueno, se detecta que es genético. Cuando él se entera de mi diagnóstico, sí. No vuelve nunca más. Se nosotros queda. Perdemos todo tipo de contacto. Uh-huh. Y yo hago un sumenage y me quedo sin hablar, babeándome, sin caminar, en una situación bastante riesgosa y penosa. Claro, con para el entorno. Claro. Así que mi hermano, mis padres afrontan la situación. Y se les indica que lo primero que había que hacer era arreglarme la cabeza, porque yo estaba entregada, no quería, ya había bajado los brazos. Sí. Y fue la gota que rebalsó el tanque, ¿viste? Más cosas horribles no me podían pasar. Y me llevan a Ingeniero Huergo, al hospital, que es... su raíz fundamental es psiquiátrica. Uh-huh. Y yo estoy 4 meses internada entre locos de verdad. Claro. Y mi hermano, cada vez que me daban posibilidades de salir, algún permiso, como fue pasar mi cumpleaños acá en mi casa y demás, mi hermano me cargaba en brazos porque yo no podía caminar. Claro. Y logro salir de esa situación, pero en el medio ocurre que llega el día del amigo y me va a ver un amigo que transitamos como 35 años de amistad, que es de General Roca, uh-huh. fundador también de Manos que Ayudan, sí. Camilo Rivero, y él hace me moviliza, o sea, me decide no tratarme livianamente, para que yo reaccionara y lograra tomar acción por mi vida y saliera de esa situación de víctima y de menoscabo por el que estaba transitando. Y me dice que yo era inteligente, que me había destacado en trabajos importantes, que tenía muchas relaciones, a pesar de la corta edad, claro. Tenía 33 años, que reuniera, convocara a la gente, pero que decidiera qué hacer, que me sacara de esa situación. Claro. La idea era que yo tenía que dejar de ser el ombligo del mundo, sí. Y empezar a vislumbrar que a mi alrededor había gente en una situación mucho más difícil y más compleja por la que a mí me tocaba atravesar y que yo creía que era la más terrible. En ese mientras tanto yo estaba haciendo mis primeros tratamientos de quimioterapia, claro. En Regina, y muere un nene llamado Emanuel. Se me han cruzado varios Emanuel en este transitar. Y yo me di cuenta que Emanuel, de billetera, estábamos en las mismas condiciones económicas. No, sí. Teníamos un céntimo.
pero en afecto y en relaciones yo era millonaria. Y que Emmanuel partió porque no tuvo otras posibilidades que las que ni siquiera sabían pelear o pedir ayuda. ¿Cuál era la alternativa de solución que puede tener un paciente oncológico que se atiende en la salud pública? Desde ya. Bueno, y entonces Emmanuel fue el que me inspira a mí para decir, bueno, quiero crear una fundación que me permita hacer, junto a un montón más de personas que pensamos, sentimos, nos gustaría transitar por la misma línea, por lo de Marcel, las manos, los pies, la voz, el corazón, el oído de esas personas que están indefensas. Y a partir de ahí comienza a tomar forma bajo la misma, bajo un lema que nosotros es como una nueva opción, codo a codo y en la calle, somos mucho más que dos, como dijo Benedetti, ¿no? Mirá vos, qué lindo lo que me contás. Y bueno, ahora vamos a cumplir 20 años. No es poco, me encanta. Qué bueno, vamos por acá, a ver. Qué bueno lo que me contás, 20 años ya de trabajo. ¿Cómo me dijiste que se llama tu amigo? ¿Quién estuvo con vos y fue esa persona que te ayudó a salir? ¿Camilo? Camilo Rivero. Camilo Rivero. A ver, voy por acá a ver qué pasa. Camilo Rivero. Mira vos, imagino que una de las personas más importantes en tu vida y para recordar y para seguir contándolo como anécdota. La verdad me gusta mucho. Te estoy prestando una atención tremenda. Nosotros hacemos una pausa, ¿te parece? Hacemos sí. Un corte chiquitito, nos vamos a la pausa. A la vuelta volvemos, vamos a jugar un poco y vamos a seguir descubriendo de qué se trata esta ONG que se llama Manos que Ayudan. Ya venimos. De tantas ataduras. Muy bien, estamos en nuestra pausa de vida de nuestro gran partido, lo voy a decir. Nuestra gran partida de pool, en compañía de Noemí Bascur, hoy con esta ONG que se llama Manos que Ayudan. Estamos en Roca 320, hablamos del café, el bar Cipolletti, que es uno de los lugares más lindos, más históricos que tiene la ciudad de Cipolletti, en lo que respecta a un lugar donde hay muchos encuentros, donde se juegan las cartas, donde hay pool, donde hay charlas, como nosotros con este programa, y donde encontramos un café que es muy rico, que es el Café Casambú. ¿Sí? Así yo voy a degustar mi cafecito, como ya es costumbre, pues algo más fresquito, yo voy a hacer lo mío, a ver. Es buenísimo, no se lo tienen que perder, tienen que venir a probar el café acá al Bar Cipolletti, se los repito, Roca 320, pueden venir, menos el día que grabamos, por favor, no queremos mucho público, no, para nada, estamos bárbaros. Bueno, Noemí, retomamos la mesa y me seguís contando un poquito más de Manos que Ayudan. ¿Sí? Primero repetime porque quienes nos están viendo seguramente se van a enganchar mucho y quieren saber cómo hacer para contactarte y la página y demás. Vos me dijiste que era FUND, ¿sí? FUND, manosqueayudan.gov.ar, ¿está bien? No, .org. .org.ar. Perfecto, bien. Y si no, el número de teléfono era el 299-637-6757. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a retomar la mesa. A ver, te tocaba, me parece, Sí, creo que sí. Es tu turno. ¿A mí? Es tu turno. A ver, a ver. La gente que se suma a Manos que Ayudan, ¿tiene que algún requisito a llevar? ¿Puedes ir, contactarte, simplemente acercarse? Contame cómo es. Yo, si me quiero sumar a Manos que Ayudan, ¿tengo que cumplir algún requisito o voy y me puedo sumar? Contame un poquito. No, lo que tenés que ser es una persona de bien, o sea, yo no puedo defender el maltrato, sí, o acompañar a ni una menos y tener en la comisión directiva o como voluntarios a una persona golpeadora, por ejemplo. Perfecto. Esas cosas no las aceptamos. Claro. Y después, ¿no? Después trabajamos
Nosotros tenemos un convenio con una universidad privada, donde en tercer año, cuarto de algunas carreras, tienen que durante 6 meses los alumnos practicar la solidaridad. Bien. Es una materia más, una curricular, y bueno, pasan por nuestra institución. Tenemos algunos convenios con algunas instituciones, como, para mí el mejor trabajo es trabajar en red. Soy una convencida, desde Bien. La soledad institucional o como persona, nada uh-huh. funciona. Bien. Si en algunas campañas nos podemos reunir sumar varias bien. Instituciones, buenísimo. Y ocurrió con la ceniza del 2015, sí. Que nos juntamos varios y pudimos ayudar a la línea sur, San Martín de los Andes, o cuando fue esta cuestión de los inundados, nosotros sí. hicimos una campaña desde fines de diciembre uh-huh. y en febrero, personalmente con un voluntario, viajamos a Puerto Vilela, llevamos 32 toneladas y no solamente colaboró nuestro municipio, sino otros municipios, otras instituciones, la ciudadanía, medios de comunicación, y de esa manera nosotros llegamos en corto tiempo a juntar algo tan importante como 32 toneladas. Tremendo. Mismo sucede que sí. todos los septiembres, no es Fundación Manos que Ayudan que está como cabeza, sí. sino la Fundación Cristo Activo, uh-huh. nosotros nos asociamos al proyecto que es asistir a los huichis y a los tobas sí. en el impenetrable de Chaco. Uh-huh. Y también, entre todos juntamos sí. y parten más o menos 15 voluntarios a trabajar ahí 15 días. Para hacerlo. Me encantó. Voy por acá, Noemí, a ver, me toca a mí. Yo estoy en las lisas, así que vamos a ir por acá. Vamos a ver si puedo despejar un poco. Vengo. Es como que estoy llevando todo para un solo lugar. Bueno, a ver, Noemí, es tu turno. Y acá quiero ver que muestres tus dotes como jugadora. Asidua de pool. Mis dotes los muestro con la cabeza, no con el fuego. Bueno, pero acá la idea es que nos reemos un poco, como hicimos entre bambalinas, ¿no? En los cortes y demás. Dale, Noemí, te toca. Bueno. A ver. Yo les voy a contar, detallecito, que no saben de Noemí. Noemí me dijo en la pausa que ella venía cuando era más joven, venía a jugar acá. ¿Sí? En uno de los lugares históricos, ella dice, yo venía a jugar acá. Agarró el taco y empezó a jugar y cuidado, ¿eh? Podemos descubrir una gran jugadora. Voy por acá. Estamos complicados. Tu turno, Noemí. A ver. De los amigos que te ha dado Manos que Ayudan. De los amigos. ¿Qué pasó con eso? El más recordado, además de ese gran amigo que te impulsó a forjar Manos que Ayudan. Algunos ya no están. Me imagino. Que son fundadores y que casualmente este año los vamos a homenajear. Bien. Uno ha sido el doctor Rolando Roldán de Allen, sí. que representaba a esa ciudad y que atendimos muchos niños especiales. En lo que era tratamientos odontológicos y sin costo alguno. Wow. Y fundador, ¿no? Y el otro era el Gallego Perales, que fue nuestro contador uh-huh. desde los inicios y jamás nos cobró un solo centavo. Mirá. Y que falleció el año pasado. Mirá vos. Bueno, este programa se lo vamos a dedicar a ellos en realidad, porque son esas personas que siempre dan y a veces la gente se olvida por algún momento. Y hubo una primer vicepresidenta uh-huh. que además se destacaba mucho como gremialista, era secretaria general del gremio de farmacia. Nos habíamos hecho muy amigas cuando yo trabajé en la subsecretaría de trabajo uh-huh. y ella fue vicepresidenta y fundadora y también falleció hace
par de años, y todos da la casualidad que han partido producto del cáncer. Mirá vos. Bueno, ¿cómo era el nombre, me dijiste, de ella? Silvia López. Bueno, ¿a quién le toca, chicos? ¿A mí? ¿A vos, Memín? Estamos perdidos en la charla. A ver. Vos decime, yo voy a seguir disfrutando de mi café. Vos aprovechá, me podés hacer trampa. Recién, en este momento que yo agarro el café, vos me podés hacer trampa. No. Aprovechá. Recién entró, ¿no? una rayadita. Es verdad. Bueno, mirá vos cómo quedó la mesa. Tenés dos rayadas casi en las buchacas. Y yo estoy medio complicado. Voy a ir acá. La idea es romper un poco. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Voy para allá. Bueno. Vos ya tenés más o menos acomodada la mesa, ¿eh? No, pero la vamos a dejar ahí, che. ¿Sí? Sí. A ver. Ténganlo a mano, ¿eh? Cuidado con él. Mirá vos, ¿eh? Viene muy bien, muy parejita la mesa. Vamos a ver qué nos pasa por acá. Bueno, Noemí, y vos me hablaste de tus amistades, de aquellas grandes amistades. ¿Y a quiénes vos ayudaste a caminar un poco, a transitar? ¿A quién recordás? A caminar fue un caso muy... Uno de los primeros casos de la fundación se trató justamente de eso. Era un accidentado en las vías del tren. Uh-huh. En Allen. Se llama Adrián Burdiles. Sí. Y venían de un domingo por la madrugada. El tren acostumbraba a pararse en uno de los accesos de Allen, que creo que es el tercero. Sí. Yendo de Chipoleti hacia Roca. Sí. Y obstaculizaba el paso. Los chicos que vivían en el barrio, que no recuerdo el nombre ahora, pasaban por debajo del tren. Y no había otra manera de acceder a ese barrio. El tren no toca el silbato y el chico va pasando. Y la novia que tenía en ese momento lo alcanza a tironear y uh-huh. sufre la amputación al nivel de los tobillos, de ambos pies. Sí. Después de cirugía y rehabilitación, necesitaba las prótesis uh-huh. con apoyo rotuliano, me acuerdo perfectamente, y tenía un costo de 18.000 pesos. Sí. Y nosotros lo... Hicimos una gestión en el Congreso de la Nación, uh-huh. en el anexo del doctor Pichetto, que era Acción Social. Uh-huh. Estaba Mabel Fenzel en ese momento. Y recuerdo que un día la mamá me llama y yo no estaba preparada para ver al paciente en esas condiciones. Claro. Entonces, había pedido historia clínica y demás. Y con eso manejaba la gestión de lo que necesitaba. De la prótesis, claro. Y la madre me dice, yo... Por los resultados veo que usted no está haciendo nada. ¿Eso fue lo que te dijo la mamá? Sí, entonces yo le dije, bueno, no hay ningún problema. Fue una manera también de confrontarme a mí con la realidad del paciente. Sí. Y dije, yo mañana voy a estar por su casa por la mañana. Y desde su casa voy a llamar donde estoy haciendo la gestión. Dice, ¿en qué momento va a ir? Por la mañana. Dice, mi hijo va a tardar en atenderla porque él se moviliza en una silla de ruedas y generalmente está en la cama. Sí. Entonces va a demorar un poquito, tenga paciencia. Fue así, yo fui con una tía de él. Sí. Y demoraba. Y cuando él abre la puerta, me dice gracias. Y le digo, ¿por? Porque me acaban de llamar de que ya están pagos mis pies ortopédicos y que mañana viene una ortopédica de General Roca a tomarme las medidas. Wow. Wow. Y nada, y pasaron los años y hará unos 3 años, él me da la sorpresa en una cena a beneficio de la fundación. Sí. Que él fue uno de los que adquirió la tarjeta y vino con su esposa
esperando ya a su primer hijo. Mira vos. Y a dar testimonio de la ayuda que él había recibido y que no la olvidaba. Mira qué lindo. Qué buenas historias que tenés. Me imagino. Tenemos para hablar muchísimo. Noemí, te agradezco el tiempo. Nosotros vamos a seguir jugando. Vamos a ver que gane el mejor. Y bueno, y desde ya agradecerte por el tiempo, primero que nos cuentes esto, y nosotros para poder contarlo, de hecho, para que muchas más personas se enteren un poquito más de lo que es esta ONG donde está Noemí Bascur trabajando, liderando hoy por hoy estas manos que ayudan. Así que no se olviden, vamos otra vez a la página, que esto es re importante, es www.fun.manosqueayudan.ong.ar. ¿Está bien? Perfecto, así que no se lo olviden. Hoy el placer de estar para nosotros ahora una amiga. Bueno, Noemí muchas gracias, Bascur, Juan Pablo. Para nosotros indestructible, ¿eh? Ya saben. Si necesitas una mano y a veces no sabes a dónde, te lo contamos hoy acá en Charlas de Pool. No te olvides, próximo domingo a las 5 de la tarde en el Canal 2, junto a todo el equipo de la televisión comunitaria de Cipolletti, los esperamos acá en Charlas de Pool. Chao. Mi amor, que voy.